Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Otra vez por aquí, por el canal de Rafael, como siempre, para hacerle la vida más fácil y más sencilla a ustedes. Hoy les estoy presentando un jugo que mi hija toma. Mi hija sufre de líquido en el cuerpo, es decir, que el cuerpo le produce líquido y ella toma este jugo todos los días. Se lo voy a presentar a ustedes para cuando lo vean lo hagan. Por aquí tengo un vaso de agua con zanahoria. Por aquí tengo medio pepino. Por aquí tengo piña en pedazos pequeños. Y por aquí tengo apio ya lavado y picado también al mismo tiempo. Para que no lo dejen de hacer en su casita. Este jugo es delicioso, es muy bueno para la persona que produce líquido en el cuerpo. Es decir, cuando a usted se le hincha el cuerpo porque tiene líquido, les recomiendo este juguito que les voy a preparar a continuación, porque mi hija lo toma y le ha ido muy bien con este juguito que le voy a preparar a ustedes también en este videito, para que no lo dejen de hacer y se lo tomen en su casita. Todo lo que estoy usando aquí está fresco y es natural, que es muy bueno para hoy en día. Pues quédense aquí porque les voy a decir qué cantidad deben usar de cada cosa y cómo prepararlo. Continuamos. Ok, mi gente, ya por aquí le voy a echar ya una bolsita de piña congelada y picada al mismo tiempo. Solamente la bolsita que le presenté a continuación. Para que tengan más o menos una idea, si ustedes compran una piña, le voy a echar la mitad de la piña a este batido, que es muy delicioso y es muy bueno para la salud. Continuamos. Ya por aquí tenemos picado y lavado al mismo tiempo medio pepino. Mírenlo aquí con todo y cáscara, se echan en el vaso de la licuadora también junto con la piña. Y por aquí ya tengo ya picada y lavada tengo apio, es decir, le voy a echar una ramita de apio también a este batido. Recuérdense, esto lo tienen que tomar todos los días, no importa el tiempo que sea, porque esto le va a ayudar con la retención de líquido. Es decir, si usted es la persona que sufre que el cuerpo le produce líquido o se le inflama el cuerpo, en pocas palabras, esto le va a ayudar muchísimo, este jugo que le estoy preparando a continuación o le estoy haciendo, para que no lo dejen de hacer en su casita. Continuamos. Ok, ya por aquí ya terminamos de licuar nuestro juguito y por aquí le voy a servir un vasito. Recuérdense, todos los ingredientes que le echamos son fáciles de conseguir. Parece un batido, pero no es. Es un jugo de estos cuatro ingredientes que le mencioné anteriormente. Recuérdense que esto es para desinflamar el cuerpo y no sufrir más de líquido. Pues que la pasen bien y como siempre les digo, se pueden suscribir a este canal Rafael Quiñones, denle like y compartan este video. Será hasta la próxima y que la pasen bien. Bye bye mi gente. Esto lo pueden tomar todos los días hasta el tiempo que usted desee, es decir, no importa el tiempo que usted lo esté tomando. Que la pasen bien. Bye bye.